Un año más la Universidad Cardenal Herrera CEU ha vuelto a celebrar la graduación de otra generación de enfermeros y enfermeras que saltan al mundo laboral tras cuatro años de intensos estudios. El acto tuvo lugar, como viene siendo habitual, en el emblemático Hort del Chocolater de la localidad ilicitana, en pleno palmeral Patrimonio de la Humanidad. Más de 50 alumnos de enfermería del CEU de Elche se han graduado en este curso una cifra que confirma la buena salud que presenta nuestra rama del ámbito sanitario entre los jóvenes estudiantes la fiesta de graduación se realizó de forma conjunta con el grado de fisioterapia los enfermeros y enfermeras marcaron la diferencia al recitar el juramento de enfermería bajo la dirección de la presidenta del CECOBA en Alicante Belén Paya la fiesta fue amenizada por un coro yo creo que es una carrera muy bonita ¿eh? es estar ahí para y por la persona el cuidar yo creo que es como el mejor salario que se puede tener. La verdad que han sido unos años muy intensos, una etapa muy muy llena de emociones, un montón de compañeros, un montón de vivencias que hemos tenido entre todos. Entonces ha sido increíble compartirla aquí en el CEU con la gran familia que hemos creado. Los estudiantes coinciden en que ha sido una etapa muy bonita de su vida en la que han vivido muchas experiencias. La pasión por la enfermería y ayudar al prójimo se respira entre este público joven recién graduado que empieza ahora una nueva etapa de su vida. Muchos ven las prácticas como la parte más atractiva de los estudios cursados, ya que significa el mayor acercamiento con el mundo profesional que en breve conocerán de forma directa. Pues por el contacto con el paciente, el, el estar en donde te gusta, hacer lo que te gusta y, y el mundillo. Ya está viendo el mundillo básicamente. Pues sobre todo, no sé, el vínculo que crea con mis compañeros, todo lo que he aprendido. O sea, bueno, no sé, la enfermería. Ya solo queda felicitar a estos nuevos enfermeros y enfermeras.